La historia marca que los meses de septiembre y octubre son lluviosos. ¿Cuál es la proyección para estos dos meses y lo que resta del año en cuanto a lluvia? Se espera que el mes de septiembre mantenga condiciones deficitarias de hasta el 15%. Esa condición se tornaría en un déficit dentro de los rangos normales, pero siempre deficitario de hasta el 10% en el mes de octubre. Y para el mes de noviembre se espera que otra vez retome un poco esa condición deficitaria y pase a un déficit de menos 15%. Ya para el mes de diciembre, pues lo que tenemos es el inicio de la época seca. Entonces se espera que esa época seca, al menos para el mes de diciembre, sea más seca de lo normal. Los expertos recuerdan que este año estamos bajo el efecto del fenómeno del Niño, aunque ellos lo definen como un comportamiento atípico. Tengamos cambio de los vientos, un cambio en el patrón global, entonces eso hace que nos cambien las condiciones lluviosas. Ahorita hemos tenido, de hecho, para el mes de agosto, el Pacífico Sur tuvo condiciones entre normales y excedentes de lluvia, no tuvo realmente condiciones deficitarias, pero sí se espera que para los próximos meses se tengan condiciones deficitarias. Algo importante también es, bueno, que este acople entre el océano y la atmósfera del fenómeno del Niño no está tan bien como debería estar ya estas épocas. Por eso es que se habla de un Niño atípico, porque ahorita no solo tenemos caliente el Pacífico Ecuatorial, sino que también está caliente el Atlántico, dos regiones del Atlántico, la parte tropical y la parte norte, el Mar Caribe incluso está más caliente de lo normal. Algunas de estas regiones del Atlántico incluso están rompiendo récords a nivel histórico de las anomalías tan positivas o tan caliente que está. En esta primera quincena de septiembre se reportaron aguaceros fuertes en Pérez Celedón, pero de corta duración. Sí, realmente son de los meses más lluviosos. Lo que pasa es que como estamos bajo el efecto del Niño, pues ya se esperaba una condición deficitaria. Lo que no esperábamos que se calentara tantísimo era el Atlántico, y desde hace unos 3 meses se ha estado calentando muchísimo, como le mencionaba, incluso rompiendo récords. Entonces, todo esto empieza a jugar en esa fórmula de saber qué va a pasar, ¿verdad? Ya entonces no está dominando el Niño, que es lo importante ahorita. En el IMN llaman a la calma sobre el fenómeno del Niño. Entonces hemos tenido muchos años bajo el efecto de la Niña. Entonces ahora pasamos a un efecto más bien opuesto, es decir, déficit en el Pacífico. Y entonces ahí sí, pues la gente se asusta, pero es otro Niño más. La gente suele asustarse mucho con el Niño del 2015 porque fue un Niño muy extenso e intenso también. Pero algo que hemos enfatizado desde el inicio de este Niño es que este Niño no se parece a ese Niño del año 2015, porque algunas otras oscilaciones están haciéndole contra, por así decirlo. Sobre la época seca, que para el Pacífico Sur entraría en diciembre, también en el instituto hicieron su proyección. Eso es algo justamente que tiene muy preocupado el sector agro y bueno, otros sectores, porque si venimos de una época lluviosa deficitaria y vamos a entrar a una época seca que también va a estar más seca de lo normal, es como tener una condición seca por mucho tiempo, ¿verdad? Eso es algo que preocupa bastante. Y particularmente para el Pacífico Sur, tenemos condición de sequía meteorológica. No sé si estaba enterado, en lo que es Golfito y Corredores. Se había iniciado esa sequía meteorológica el mes pasado en la península, básicamente de Osa, y ahorita se extiende a todo lo que es Golfito y Corredores. Hay que recordar que el Pacífico Sur del país es la primera zona donde se recibe la época seca y la última para la temporada lluviosa.